Vamos con otra de esas categorías favoritas entre los aficionados a la halterofilia, categoría que es olímpica y que iba a tener en Riyadh, Arabia Saudí, una cita muy importante de cara a pedir sitio en los Juegos de París 2024. La categoría 102 es ahora olímpica y está petada de levantadores con un nivel muy pero que muy parejo. El 102 ha sido una de esas categorías con muchas sorpresas desde las tandas que no eran del grupo A, en concreto 3 levantadores del grupo B entre los 10 mejores totales y uno del grupo C. En la arrancada y desde el grupo B, Davranbek Asanbayev, el joven levantador de Turkmenistán, dejaba su marca en 178 en su segundo intento, ajustando abajo espectacular, top 5 en arrancadas en la categoría 102. Y Yang Yeon-hak, el reconocido levantador de Corea del Sur, daba la campanada con nada menos que 182 kilazos de arrancada desde el grupo B, misma marca que consiguió en el asiático, lo que le proporcionaría finalmente un bronce y ponerle las cosas complicadas a los de la tanda A. En el grupo A, muchos nombres conocidos también, Samuel Gasparian, campeón de Europa este mismo año en la categoría 109 y uno de los levantadores a tener en cuenta en esta categoría 102. Salía por 178, muy buenos, igualando en su salida a su mejor marca personal en competición, marca que no conseguía desde 2019. Liu Huanghua, el bicharraco del Team China, Giga Chat para los amigos, había hecho una progresión de 171, 176 y 180 para este tercer y último intento. Mejor marca personal, por supuesto, en competición, en una categoría que estrenaba de cara a tener su sitio en la categoría 102 de cara a París 2024. 180 kilos muy buenos del levantador chino que, además, era el más ligero de su tanda. Un Liu Huanghua que nada más estrenar categoría era una amenaza para sus rivales en este mundial. Garik Karapetian subía 183 kilos para su segundo intento, un intento que superarían en 3 kilos su propio récord del mundo junior obtenido en el junior, fallándolo en primera instancia con este peso, un peso que también trataría de levantar su compatriota Samuel Gasparian también con el mismo resultado, nulo. Y también trataría de levantarlos Yahweni Tsikantsu, bielorruso que competía bajo la bandera blanca, mejorando su marca en 5 kilos lo obtenido en el Grand Prix de La Habana este mismo año con una arrancada eléctrica, zapatazo abajo y aguantando la inestabilidad, una arrancada que le otorgaba finalmente el oro en arrancada. Y sería porque solo faltaba por salir Garik Karapetian con los mismos 183 kilos que había intentado en su segundo intento, en un nuevo ataque al récord del mundo junior, consiguiéndolo finalmente y una plata en arrancada muy valiosa, poniéndose por delante de su compatriota Gasparian de cara al total olímpico en este Mundial de Riyadh. En el dos tiempos, desde el grupo B, grandes levantamientos también por parte de los levantadores de la tanda, levantamientos que hicieron que mejoraran su marca final, como es el caso de Irakli, de Georgia, que si bien dejó su marca en arrancada en unos insuficientes 175 kilos, se colaba en el top 6 final con 216 de dos tiempos, 391 de total para mejorar su marca de cara a los Juegos de París. Y Yang Yeon-hak, que había conseguido un bronce en arrancada con los 182 kilos, mejoraba también en 7 kilos sus dos tiempos en competiciones internacionales. 217 para el dos tiempos, sumando unos 399 de total que finalmente, sorprendentemente, serían suficientes para otorgarle la plata en el total, subcampeón del mundo en la categoría 102. Ya en el grupo A, y con mucho aún por delante, Karapetian salía con 210 kilos, un intento que finalmente sería su marca final en el dos tiempos, ya que falló su segundo y tercer intento con 217, quedándose finalmente en 393 de total y un gran quinto puesto. Yahweni Tsikantsu salía por 211 para ganar posición a Karapetian en el total, maniobra que finalmente tendría su resultado, ya que corrió la misma suerte que el levantador armenio, falló sus intentos a 217, pero que con los 394 obtenidos consiguió el oro en arrancada y el bronce en el total pese a haber sido noveno en el dos tiempos. Samuel Gasparian salía por 216 para adelantar a su compatriota Karapetian e igualar en el total al levantador bielorruso que competía bajo la bandera blanca con 394 con dos intentos de dos tiempos aún por delante. Meso Hassona de Qatar, campeón olímpico en Tokio, era el siguiente. Tras haber dejado su arrancada en unos discretos 170,
tocaba demostrarlo todo en su especialidad, el dos tiempos. Salía por 218, que ya de entrada le ponían primero, por supuesto, pero que finalmente serían plata en el dos tiempos, al no completar su segundo y tercer intento, y debido a que el siguiente era Liu Huanghua, con 221 a su segundo intento, para ponerse en cabeza en el dos tiempos y el total, con un intento espectacular, que ya era mejor marca personal y sumando 401 en este punto y temporalmente, pero aún con intentos de rivales muy fuertes por delante. Gasparian sumaba un kilo a la barra para tratar de arrancar la plata al levantador coreano, sin éxito. Reza Dehdar también fallaría su tercer intento de dos tiempos con 222 kilos. Y de nuevo Gasparian, con lo que le quedaba con 222 kilos, que no consiguió levantar. En este punto volvíamos a tener una batalla por el dos tiempos entre Qatar y China, con dos intentos para Meso y tan solo un intento para Liu. Meso colocaba 223 en la barra para su segundo intento, un intento que finalmente sería anulado por parte de los jueces por press de codos, por lo que volvería a repetir peso, 223 para su tercer y último intento, que no trató ni de cargar, conformándose con los 218 y su plata en el dos tiempos, pero lejos del podio en el total. Y finalmente Liu Huanghua, a su último intento, a pulverizar su mejor marca personal y aumentar su renta en el total de cara a ganarse un puesto en China de cara a los Juegos de París. 224 de dos tiempos, 224 donde se ganan las competiciones, aguantados con todo para un levantador que pesó tan solo 98,52, el más ligero de toda la categoría 102. Campeón del mundo, oro en dos tiempos y oro en el total, 404 de total olímpico, complicando las cosas a China, a ver quién se lleva a París. Déjame en los comentarios tu opinión sobre qué te parece esta categoría de cara a los Juegos de París tras lo visto en el Mundial de Arabia Saudí. Recuerda dejarme un like y suscribirte para ver todos los vídeos del Mundial 2023 que estoy subiendo. Recordemos, clasificatorio obligatorio para los Juegos de París. Un saludo, nos vemos a la próxima.